¿Cómo estás, Suki? Muchas gracias por la presentación. Y sí, tenemos un altísimo nivel de Runeterra el día de hoy. Vamos a estar viendo la gran, gran final, así que me imagino que estarás tan emocionada como yo de verlo a estos dos equipos. Así es, el día de hoy vamos a tener los siguientes partidos. Vamos a ver Pyrucrean versus Rayitos, que va a ser el primer partido que vamos a estar viendo. Vamos a estar a J-Relic contra Arax y a Envy contra SapoPlayer. Muchísimos jugadores conocidos, reconocidos por las comunidades, tanto española como latina. Tenemos inclusive jugadores que han participado de Seasonals, como en el caso de SapoPlayer. Así que nos espera muchísimo nivel el día de hoy. Así es. Así es, podría darse ese caso. Es formato conquista también, hay que agregar. De hecho, es bastante tradicional, digamos, el formato en cuanto al uso de cartas y de campeones. Así que vamos a poder estar viendo mucha variedad de mazos. Va a estar interesante ver un poquito de los mazos que van a estar jugando Suki. Si te parece, podemos analizar un poquito los mazos que vamos a estar viendo en este primer partido entre Pyrucrem y Rayitos. Si te parece. Así es. Así es. Comenzamos por los de Pyrucrem, que en primera instancia tiene Discard Aggro con Draven y Jinx. Bastante tradicional, creo que no hay. Bueno, a lo mejor Survival Skills, el hechizo este de Riven, puede ser lo único que se sale un poquito del libreto y llevar tres copias de Experimentador. Algunas personas llevan dos, pero sacando eso, no hay mucho fuera de lo convencional de Discard Aggro. Sí, totalmente. Creo que de por sí no es un mazo que tenga muchas tech, digamos, porque no es tanto de responder a lo que hace otro, sino de que, bueno, yo soy Discard Aggro, el que tiene que ocuparse de responder sos vos, básicamente. Así es. Bueno, hay un par de mazos que a lo mejor veamos el día de hoy que siguen esa temática. El siguiente mazo de Piru va a ser el de Teemo, único campeón, y que lleva, digamos, el Chirrian Swamp Worker como carta llamativa. Es una lista que se vio un poquito al comienzo de la expansión, pero después como que perdió un poco de fuerza porque había otros mazos que cumplen esta función quizá un poco mejor. Pero bueno, vamos a ver si llega a evolucionar a esta carta que tan importante es que se vuelve un 4-2 con elusivo que hace uno de daño a todos, que cuando se logra puede ser de mucho miedo. Así es. Así es, tenemos la opción de ver ganar a Teemo que no se ve tan seguido últimamente. Y por último, un mazo bastante raro te voy a traer, Suki, una combinación que no se me hubiera ocurrido. Azir, o sea, si lo pensás tiene sentido, ¿no? Porque Azir genera muchos soldaditos que atacan y hace más fácil para que levelee Irelia. Como que hay una sinergia ahí, ¿no? Puede ser. Sí. Bueno, pero te tengo otra noticia. Azir Irelia no lo vamos a estar viendo este partido porque se fue baneado. Así que bloqueado. Sí. Bueno, a lo mejor lo vio como que puede ser fuerte, no sé. Tendremos que preguntarle después del partido a Rayitos por qué eligió banear este mazo tan poco convencional.
Pero bueno, pasamos a los mazos de rayitos. El primero que tenemos es Turbo Trals, que es un mazo que se ha puesto de moda en las últimas semanas como alternativa de Freljord a lo que puede ser una Lissandra con Trundle. Y bueno, ¿qué nos podés decir de este mazo, Suki? Decime. No, 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 no. Puede ser, es muy posible. Es muy posible, pero lo vamos a solucionar en este mismo instante. A ver, a ver. Habla de mientras, pues yo A ver, muevo la boca y no. Vale, aprobando. ahora se te escucha, Suki. Ahora se te escucha. ¿Se me escucha? Ok. Perfecto. Todo lo que dije acá, di la fórmula de cómo subir de Hierro 4 a Challenger. Mentira, Challenger no, a Master. Nada, se lo perdieron. Lo siento Sí. mucho, chat. Se lo Pequeño perdieron. problemita de la producción. La verdad que yo no me hago cargo. No tengo nada que ver. Bien mentiroso, ¿viste? No. Problemas técnicos que se dan al comienzo, pero no importa. No importa porque lo que dijo Suki no es importante. No, no es cierto. Habíamos hablado un poquito de los mazos. Me estabas comentando que el mazo de Turbo Trals te gustaría verlo porque no lo has jugado tanto, ¿no? Claro, no tengo tanta experiencia con ese mazo, así que me gustaría ver cómo funciona el día de hoy. Por ahí le estaba avisando al chat, por cierto, que tenemos delay, por lo tanto, de repente tardamos un poco en responderles algún comentario o lo que fuera, y voy a estar muteada los primeros 5 minutos de transmisión, no se Sí, sí, asusten. sí, sí, sí. Y yo voy a estar hablando solo también, así que medio loco. Pero bueno, No. volviendo un poco, el Turbo Trials que es Sí, muy malo un contra detallito. Ciridelia. Sí. Un detallito que quería decir porque justo están preguntando en el chat si es VO3 o es VO5 y Ah, justo eso se lo habló, expliqué yo. sí. Sí. El encuentro va a ser VO3. Son dos equipos enfrentándose entre sí. Van a haber tres enfrentamientos, cada uno de ellos al mejor de tres. Pero si los dos enfrentamientos del principio los gana ya un equipo, al ser mejor de tres, ya directamente se termina ahí el encuentro y gana el que ganó los primeros dos encuentros, digamos. Así es, o Eso, sea que ahora podríamos sí. ver un mínimo de 4 juegos, un máximo de 9 el día de hoy. Efectivamente, efectivamente. Así que bueno, veremos cómo se da. Yo creo que está muy parejo esto, no creo que veamos un 2-0 y un 2-0, lo veo muy difícil. Pero volviendo un poquito a los mazos de rayitos que decíamos, este mazo que es muy débil contra Ciridelia, quizá por eso se fue baneado de la Ciridelia, que lo que comentábamos. Del lado de Probablemente. rayitos Y mira, también. también trae a Ciridelia. Qué loco, ¿no? ¿Se les ocurría a los dos esta combinación? Inesperado, totalmente inesperado. La verdad que el mazo de Ciridelia nunca antes visto. La verdad, estoy impactado. Así es. Así que bueno, bien fuerte. No le va muy bien contra Discard Aggro, la verdad. Contra Teemo habría que verlo, la verdad. Y en el Mirror, bueno, será quien lo pilotee mejor. El tercer y último mazo de rayitos. Mientras creo que la producción ya le va avisando a los jugadores que se preparen para ya estar cerca de dar el comienzo. Y vamos a ver este mazo que se fue baneado, Zoe Diana. No va a ser de la partida en este primer encuentro, pero un mazo también interesante la elección. Llevar Targon siempre Siempre responde fuerte. a. Sí, siempre fuerte. Tenés esos silencios, siempre responde a una posibilidad de Uf. counterear una Ciridelia, counterear un Asus, ¿no? Que les cuesta un poquito contratar. Así que, bueno, esos fueron los Efectivamente. mazos de rayitos y de Pyrucream. Vamos a ver ahora si a los jugadores ya se van preparando para comenzar la partida cuando nos avisen de la producción. Pero, ¿qué nos espera, Suki? ¿Qué nos podés decir? ¿Qué dijiste que no se te escuchó quizá en algún momento?
No sé, ya dije tantas cosas, ya no me acuerdo. No, nada, estábamos comentando, bueno, un poquito de eso, lo del formato ya lo repetimos, hablamos un poquito de cómo funcionaba el torneo en sí, los encuentros y todo. Y bueno, tú diste la información de los jugadores, por suerte, así que esa parte sí la escucharon. Así es. Veo que el chat todavía sigue poniendo un Suki, no se escucha, ya estamos trabajando para ustedes, chat, no se preocupen. Un saludo muy grande también para toda la comunidad que se ha acercado el día de hoy y a lo largo de toda la competencia, digamos, hoy llegamos a la gran final, pero que ha mucha gente seguido todo lo que fue esta competencia que culmina el día de hoy. Efectivamente. Y bueno, ¿no? Aclarar que los dos equipos que están jugando, que se están enfrentando el día de hoy, son Crypto Esports en contra de El Chiringo. Van a ser los contrincantes el día de hoy. Así que vamos a estar viendo esos partidos. Así es. Tengo mensajes en Discord también de que no escuchan mi voz. Tranquilos, ya lo notamos. No se Sí, preocupen. sí, 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 No sí. se preocupen. Sí, no se Ya preocupen. está Ya se solucionado. escucha la voz de Suki. Un lujo tenerte el día de hoy para la gran final. La verdad. Una Nada, y reedición de la dupla del seasonal. Bueno, casteamos en el segundo, ¿no? Casteamos, no, pero fue más de uno que casteamos igual, ¿no? En el primero y en el segundo, me parece. Pero en el primero yo no estaba casteando, yo Claro, estaba por de eso. host nomás. ¿En el Sí, segundo fue en el que efectivamente. casteamos o en el tercero? Yo en uno En participé, el. en el cuarto Fue en el participé. segundo. En el No. segundo, En el con Draco. segundo. ¿Y el tercero qué pasó? Y el tercero yo jugué. Ah, tú jugaste, ok. Y el cuarto es el que sigue ahora, el sábado. Claro. Y Ok. queda el quinto para la clasificación al mundial. Así que reedición de Efectivamente. la dupla latina más esperada. Exacto. Ahí, choquemos los cinco. Choquemos los cinco. Bueno, me dicen Ah, te mando mejor así el. colgada, mejor Pero, colgada. no, Ahí, no. ahí. Para que la. No, para el otro lado. Ahí Ahí, está. ahí. Listo, Momento, excelente, perfecto. momento cringe de la velada. Vamos a pasar a lo que es el partido. Me informan de la producción que ya están comenzando partido. Vamos a ver. En este momento pasamos a partida. Sí, tenemos partido Suki. Pyrucream versus Arax. Estamos viendo. Ya están en. Recién comienza, turno 2. Discardagro versus Turbo Trals. Bueno, es un matchup que tiene muchas herramientas. En este caso, rayitos, ¿no? Si bien dice Sí, Arax, es rayitos. es rayitos. Vemos que tiene muchas herramientas para lidiar con el agro. Pero bueno, si sale rápido y fuerte Pyrucream, es un mazo Mira, lento. yo lo único que te digo, estoy viendo una avalancha en la mano de rayitos que puede ser la perdición de Pyrucream. Uy, Bueno, uy, uy. Sí, avalancha está. y otra copia de Ice Shard. O sea que este mismo turno Efectivamente. limpia la mesa y no hay nada que hacer para evitarlo. Así es, así Bien. es. Eso es lo malo de los mazos agro, ¿no? Te limpian la mesa y querés llorar. Definitivamente querés llorar. Porque, nada, te dejan sin recursos, lamentablemente. Y bueno, no hay mucho que hacerle. No, realmente no. En estos casos como que yo creo que si sos Pyrucream no crees que va a tener tan bien la segunda copia de Ice Shard, porque ya te jugó una, ya te jugó una avalancha y decís, no puede ser. No puede tener todo, pero sí puede y lo tiene. ¿Qué momento tan triste para Piru? Yo la verdad. O sea, si esto fuera un arranque, hubiera tirado Surrender en ese momento, así como batalla fue. Bye. Sí, muy probablemente. Listo. Acá podés bajar un 2-1 con Abrumar, ¿no? Por 4 de maná. ¿Cómo la ves esa opción? ¿O no? Todavía no. No, parece que no. Parece que no. Mano incómoda, ¿no? Es La verdad experimentador. que sí, es como que no hay mucho que hacer. Aparte perdió una Jinx. El experimentador estaba bueno para subirla de nivel, por ejemplo, el turno que viene, pero no va a ser el caso. Curioso que no haya bloqueado quizá con la araña 2-2, ¿no? Para abrir con experimentador el turno que viene. Podía ser, podía ser. Ah, bueno, ahora se abren otras opciones. Puede Ok. descartarse la chatarra y bajar
un poco más decente ese favorito. Sí, me gusta, me gusta. Me gusta esa opción. Se descarga, se descarta la chatarra, se descarta el hacha de Draven, me imagino que quedó ahí. También podría descartar la que le da más uno, pero en este momento es un desperdicio de recursos hacer eso. Ok. Bueno, todavía puede... ¿Sabes cuál es el problema? Se arriesga mucho a la segunda avalancha. Decís, bueno, no lo puede tener, ¿no? Si sos Piru en este momento decís, tuvo dos Aishar, tuvo una avalancha, no puede tener otra avalancha. ¿Cuáles son las probabilidades, no? Claro. Bueno, bueno. Te cuento, las probabilidades son 100%. 100% avalancha. Bueno, era un 50%, ¿no? ¿Lo tiene o no lo tiene? Siempre es 50-50. En este caso fue para... Fue 100%, 50% de que lo tenga. Ah, lamentablemente para Piru lo tenía. Esta no parece que vaya a ser una buena partida para Piru. No. Hay que decirlo, la verdad. Lo veo complicado. Y no me gusta nada su mano tampoco. No me gusta nada su mano. No, muy incómodo. El experimentador, usarlo ahora es como... ¿Para qué? Favorito no podés. Favorito del público, sí, no, imposible. Uy, doloroso. Ok. Bueno, pero dentro de todo, fíjate, ¿no? Está bien, tu rival está en 18 vida y casi no tenés mano. Pero va a poder atacar con un Draven, al menos. Yo me mantengo optimista. Así es. Sí. Se ve bien eso. No creo que lo vaya a bloquear. No le conviene bloquearlo, a menos que no le importe... No le importa perder su única unidad, pero no creo que lo bloquee. Y tú, en tu caso, ¿hubieras usado la avalancha? ¿Decís que se apuró en usar la avalancha rayito? No, porque se supone que la jugada de tu rival responde a un favorito. Y uno se imagina... O sea, sí, podía... Si esperaba, se iba a llevar otro, ¿no? La 2-1, pero era imposible saberlo. Ahí ya era demasiado válido la avalancha y lo tenías que aprovechar. Me parece que fue el momento perfecto para hacerlo. Y en el caso de Piru me parece que tomó la decisión correcta. Era casi imposible que su rival, en ese caso, lo tuviera, por así decir. Pero lo tuvo todo. O sea, tu primera impresión de Turbo Trals, no estás viendo lo que es realmente, porque no juega así usualmente. Va desarrollando gigantes 8-8. Muy rápido, y acá lo viste como en modo super defensa, para ser un mazo que no ha jugado tanto. Sí, efectivamente. Se nota que está en modo defensa en este momento. Parece que va a perder, con el comienza a emocionarte a la unidad. Eso ahora implica que no pueda. Bueno, lo salva. No importa. No lo dije salvó. Nada. No dije nada, olvídense. Te muteo de vuelta. No. Sí, chavos, muteame nomás. Ya fue. No, ha tenido respuesta para todo, pero, o sea... ¡No fue mi culpa! Sí, está bien esto, me imagino. Como que no es que te importa mucho, suponiendo que tu rival... La única manera que tiene de volver al partido tu rival es con experimentador. O sea que, si te bloquea, por lo menos te llevas un 3-1. La respuesta está aquí en algún lugar. Así es. El ataque, me parece muy bueno el ataque en ese sentido de rayitos. Vamos a ver ahora otro experimentador. Ojo, porque este partido todavía no se ha terminado. No, y aparte con el cantabatallas. Ah, cómo detesto esa carta. Detesto el cantabatallas, tengo que decirlo. La verdad, puede hacer mucho daño si lo baja y ataca. De hecho, en este caso, fíjate que... Puede hacer de vuelta experimentador y solo se estaría descartando una carta, la de Draven. Y ya vio todas las áreas. Me parece que acá ya se acomodó experimentador a experimentador. Acomodó muchísimo a Piru en este partido. Sí. Sí, la verdad que... Tuvo una buena remontada después de esas avalanchas que parecían ser la perdición. Tuvo una buena remontada porque si ahora usa experimentador... Va a bajar a la chatarra esa. Es prácticamente... ¿Puedes seleccionar con qué bloquear? No sé si no es partido esto, ¿eh? Es GG. Porque se lleva con la chatarra, se lleva al Draclon. Efectivamente. Y no, se puede curar 4 rayitos.
Bueno, va. Quedan 20, ¿no? Y hace 7. Y 5 son 12. Sí. En 20 medio mentirosos. 3 son 15. 1, 2, 3, 4, 5. Le hace 20 justo de daño. Wow. Sí, me parece que perdió aquí. Vamos a ver qué decisión toma. Me parece que sí, tiene que ir por el hito. Se va a 20 mentirosos, decíamos, porque se va a hacer 2 de daño. Comienzo el turno. No, pero igual perdió. Esto ya es letal. ¿Va a ser letal? Sí, sí, le hace... 5, 4, no, son le hace 9, 19. 13 más 19. 6. No, bueno, pero al comienzo de la ronda que viene... Sí, ya está, sí, perdió. Claro. Perdió. Pobre Rayito. Había arrancado tan bien. Me parece que no hay opción. Vamos a ver si deja que suceda o si concede, ¿no? Que no es importante para ellos, pero sí para nosotros como caster, porque tenemos letal, Suki. Cuando explota el nexo de rayitos. Efectivamente. Ahí lo tenemos, entonces. Se lleva en muy buena manera esta partida. Como yo te dije, ¿no? La impaciente hubiera tirado su render a la primera avalancha, yo creo. Sí. A la segunda, con más razón hubiera tirado su render. Pero aún así la remontó y la jugó muy bien con los recursos que tenía al final, que no eran la gran cosa. No, realmente creo que los experimentadores ahí carrearon fuerte. Lo que hay que decir es, no, o sea, aún si nunca viste este matchup, uno se tiene que imaginar que ha de ser muy, pero muy malo para Turbo Thrall, porque si con todo lo que tuvo no lo pudo ganar, me parece que no sé cómo tendría que haber hecho. Uf. Pero bueno, ya tenemos partido inmediatamente, no se hacen esperar los jugadores. Piru, que tiene que pasar ahora su mazo de Teemo, que ya lo vemos en la mano inicial. Del otro lado, Rayitos, que va a insistir con el Turbo Thralls. Y yo me imagino que debe ser también bastante malo el matchup, porque pareciera que sufre mucho contra agro. Sí, la verdad que no sé si me gusta esta opción nuevamente en contra del Teemo, tengo que decirlo. No sé cómo va a ser para manejarla. Nuevamente vemos que arranca con... Bueno, arrancó distinto igual, ¿eh? Sí, pero mirá... Es mucho daño. Esta vez la mano de Rayitos es mucho peor. Sí. El ciervo que por 8 turnos no te hace nada. El drop de 8, 2 veces. Bueno, Lisandra puede ayudar algo. Sí, sí, está bien. Está bien, no. La verdad. Sí. Ay, situación complicada, ¿eh? ¿Será momento de hacerse una copia de la 1-3? Uy, es buena, me gusta. Son 2 de daño extra. Me gusta esa opción. Me gusta esa opción, sí. Ahí va. Ahí va. Sí, bueno, si quisiera podría incluso bajar al Doombeast. Un poco apresurado en este momento. Sí, mejor ir sí. directamente por el daño. Aparte, el Doombeast lo quiere jugar junto con el hechizo para volver a drenar, ¿no? Ah, es verdad, sí. Tienes razón que trae ese. Sí, no, definitivamente. Como que lo va a cuidar un poquito. Mm. Y esto plantea 2 de daño... O sea, at face value, como dicen, ¿no? De cara. Sí. Pero además son 2 de daño asegurados. Cuando ataque. Aún si estuviera congelado. Está pensando la avalancha, me parece, Rayitos, pero no hace mucho avalancha acá, ¿no? Es que... No, matás al Teemo. O sea, si la vas a hacer, la tenés que hacer ahora, porque... No querés que ataque Teemo. No hizo nada. No. Entonces, significa que no la va a hacer... No puedes, o sea, en total, ¿no la va a hacer la avalancha? Está pasando muchísimo daño, Piru. Créame, Suki, esto puede ser un 2-0 zapatero en tiempo récord. Porque Teemo pasa 1. Uh-huh. Su otro seguidor pasa 2. Y ya están pasando 4 asegurados, son 7. Se va 9. Efectivamente, y ya con 10 hongos en el mazo más encima que... Es daño a futuro de una forma u otra. A ver cómo lidia con eso. Supongo que congelará al... Ok, a la 2-4. Ok, son 2 de daño que congelás. Que si congelabas a Teemo era 1 de daño y 5 hongos. Sí, yo hubiera preferido congelar al Teemo, la verdad. Por un punto de daño. Por un punto de daño, 5 hongos. Como que no valía la pena, me parece. Sí, pero bueno. Está bien.
Veamos su hilo de pensamiento, a ver cómo lo razonó. Puede ser. ¿Y qué va a estar haciendo? ¿Sí? Puede ser que diga: mira, si robo los hongos, pierdo. O sea, tengo que rezar, tener buena suerte con los hongos y jugar en torno a lo que hay en mesa. Y que hayan quedado en el fondo del mazo. O sea, como que tener ese optimismo, quizá. Si juego en torno a que un puntito de daño y los hongos y eso, bueno, ya no lo gano. Ven, mi guerrero, demuéstrame tu valía. Ok, está bien. La fe es lo último que se pierde. La verdad que no me gustaría estar en su situación. Esas partidas en las que estás cruzando los dedos para que no te salgan hongos en las cartas, la verdad que se sufren un montón. Y más en una instancia como esta, donde ya perdiste un juego y si perdés ahora y por hongos de timo, la verdad que yo me pongo a llorar, perdón, pero yo me pongo a llorar. Sí, perder por los hongos de timo sería... O sea, porque hasta que no levelee a Lissandra es un peligro. Vamos a ver ahora, el open attack se ve muy bueno, la verdad, ¿eh? Porque son 6 de daño que no podés evitar. Aún si... O sea, no hay un área por 2 de maná. Empecemos por ahí. No hay un área por 2 de maná. O sea, vos ahora bajás la tercera copia tranquilamente. Claro que y son 6 de entrada que no pueden frenarse. Más lo que no te puede frenar con ni avalancha ni hito, que son lentos. No, la verdad que... Es más, yo dejaría que todo ese daño pase directamente. No sacrificaría ninguna carta. Tranquilamente. Eso siempre ha estado ahí. No. Bueno, tal vez no se la mata. Sí. Sí, eso como que hace que... Bueno, no logra nada más que evitarte 2 de daño. Realmente no sé si es necesario. Va a haber un 8-8 del otro lado. Yo pienso que a esta altura ya... como que no te preocupa mucho el daño de enfrente. Sobre todo porque tenés drenar. Tenés 4 de drenar que vos veas en la mano, ¿no? Un Doombeast y el efecto. No, efectivamente. Y cada uno de estos pandilleros van a hacer 2 de daño cada uno al nexo. Así que... Puede ser letal, ¿eh? Un 6 directo. Sí. Son 6, 7. A ver con si sale timo. Algún hongo. Sí, 7 con timo. El Doombeast, y otro más. Me imagino, era bloqueado. Dios mío. Pero todavía no. O sea, no lo bajás, ¿no? No, no, no lo bajás porque eso es... Seguro tiene algo para defenderse o lo que sea, no corres ese riesgo. El daño que se propone a la cara por el momento son 8 de daño y sería letal, y con menos también, porque Doombeast más el efecto, lo que decíamos, no es un mazo que lleve curación más que del tabernero, digamos, del otro lado, o sea que no lo tiene. Va a tener que hacer algo acá, me parece que va a tener que gastar otra vez las hermanas para congelar. En este caso, bueno, sí, a Timo. Sí. Definitivamente va a tener que ser al Timo. Y evitarse el riesgo de los hongos, pero de todas formas... Sí, no lo va a poder evitar el Timo. Va a quedar muy bajo. O sea, sí. Sí, no, de hecho, quedan 2 de vida. Ya está. No tiene nada para curarse en la mano, así que... Puede venir una avalancha en este momento, sería lo más esperable... Pero al quedarse sin maná, Pirukream ya tendría seguridad al 100%. No, tiempo embotellado. Ok, bueno, ahora igual también lo tiene porque la única curación es tabernero y ya no se puede jugar. Y bueno, ahí lamentablemente va a perder con... Ojo con el orden, ¿eh? Porque si baja Doombeast ahora, no se produce el efecto. No, claramente. Sería muy troll si bajara Doombeast en ese momento, sin activar atardecer. Bueno, muy bien, el efecto de Doombeast, tenemos letal y partido para Piru, que pone la serie 1-0 para Crypto. Suki, qué partida veloz. Turbo Trals efectivamente. Se fue turbo a su casa. La verdad que cero razones para jugar ese mazo, definitivamente. Personalmente, por lo menos, no lo elegiría. Y nada, de muy buena manera se lleva las victorias. Rescato la primera, la verdad creo que lo hizo increíble ahí remontando lo que fue una partida que parecía perdida con esas avalanchas. Y nada, el Timo hizo de las suyas para la segunda. Mentira, no ganó gracias al Timo, pero igual. No salió ni un hongo, de hecho. No robó un solo hongo, de hecho, pero sí hizo 2 puntos de daño. No, ¿hizo 2? Sí, 2 puntos de daño hizo. Sí, creo que 2. Y al final, el letal fue con 2 puntos de daño exacto. O sea que si no los hubiera hecho esos puntos de daño, Timo,
no hubiera ganado. O sea que ganó por Teemo, básicamente. Exacto. Sí, obvio, ¿no? Aparte la presión psicológica que mete el Teemo y saber que tenés los hongos, eso te hace ganar automáticamente. Sí, siempre lo he dicho. pero bueno, ¿qué te pareció? Un poquito. A ver, el matchup acá fue importante, ¿no? Los matchup. Es un mazo que tiene muy buenos. Es muy polarizante Turbotral, ¿no? Si te enfrenta a un mazo de dragones, capaz que lo gana caminando. Cuando va contra agro, bueno, no lo gana caminando. Es otra historia. Sí, definitivamente. La verdad no me gustó mucho la opción. No soy muy fan de ese tipo de mazos, pero le veo el potencial. No particularmente contra agro, quizás, pero claro, por ahí puede funcionar. Por algo también lo trajo, ¿no? Convengamos, no es al azar, justamente. No. Así que... Y es un mazo que se vio ahí mucho en las rondas abiertas del Seasonal también. O sea... También. Muchas mentes pensaron igual. Y a alguno le habrá ido bien, me imagino. Quiero pensar. No se fueron todos eliminados con el Turbo Botral. Se comieron el baiteo. Pero bueno, fue el primer partido, se nos fue volando. Pero fue rápido. Mucho más todavía, porque nos quedan dos partidos más, Suki. Nos quedan dos partidas más, que son... Así es. La partida sigue de J. Relic contra Arax. ¿Y cuál sigue esa? Esa, efectivamente, sí. ¿Y cuál otra nos queda? Y nos queda para el final del día, considerando, ¿no?, que ahora tiene que ganar el equipo de Arax, sí o sí. O sea, Arax se tiene que poner la camiseta y tiene que ganar este encuentro, porque si no se estaría terminando ahí, en un 2-0, muy anticlimático. Pero si no, la última partida del día va a ser entre Invi y Sapo Player. Gran partido que quedó para el final. Ojalá podamos verlo. O sea, no tengo nada en contra de J. Relic, pero la verdad que tengo ganas de ver Invi versus Sapo Player, así que vamos a estar alentando un poquito por Arax en este segundo partido, creo yo. Y después que se defina como se tenga que definir. Pero queremos ver un tercer partido. Efectivamente. Pero bueno. Sí, 100%. 100%. Veamos qué opciones trajeron los chicos, ¿no? De los mazos. Vamos a ver qué opciones nos trajeron. Pero las vamos a ver después de una pequeña pausa, Suki. Vamos a irnos a una pequeña pausa. Cuando volvamos, tenemos el partido entre J. Relic y Arax. Si gana J. Relic, tenemos campeón de esta Liga Runeterra de las Américas. Así que no se vayan. Enseguida volvemos con el análisis de los mazos.
Y estamos de regreso entonces para la segunda serie de esta final. Crypto Esports en contra del Chiringo. Jota, ¿qué participantes tenemos? Tenemos de un lado a Jay Relic y del otro lado lo tenemos a Arax. Ahí estábamos hablando un poquito sobre Jay Relic, sobre si decirle Jay Relic o J Relic, a él no le molesta a ninguno de los dos. Pero llegamos a la conclusión de que nadie diría J Balvin, ¿no? Como que le da un poco de flow. Así que por eso le vamos a decir Jay Relic, así como decimos Jay Balvin, ¿no? Exacto, y tú serás Jay Monda por lo que queda de la transmisión de hoy. No. Bueno, ahí ya estaríamos cruzando la línea, no, está bien. ¿Qué pasó? Me parece que se está muteando Suki de vuelta. No. Uy, no. Se cayó Suki. Se cayó Suki. Pero bueno, si gana Jay Relic, se termina acá. Tenemos gran campeón. Así que vamos a ver un poquito los mazos con los cuales va a tratar de cerrar este partido y los mazos con los cuales Arax va a intentar evitarlo, si te parece, Suki. Me parece, Jay Monda. Arax tiene todo el peso en sus hombros en este momento para su equipo. Necesita ganar este encuentro sí o sí, o si no, es historia para el equipo El Chiringo, que por cierto, tenemos que preguntarle de dónde viene ese nombre porque me tiene muy intrigada. Así es. Así que vamos a ver los mazos de Arax, que los vamos a tener a continuación. De Arax. Los mazos, dijimos, son Lissandra... A ver, perdón. Sí, estás bien. Lissandra, sí. Trundle. Eso es... Primer mazo. Efectivamente. Que es, digamos, decíamos, ¿no? Turbo Trals es como una especie de alternativa a este mazo. Este sería como el más tradicional y posiblemente el más fuerte. Algunas decisiones que vemos que llaman la atención. Doble Ruina, que dentro de poco se viene el evento de la Ruina también. En el universo de Runeterra. Así es, efectivamente. Un mazo contra el que no disfruto jugar casi nunca y tampoco disfruto demasiado jugarlo, la verdad. No me gusta mucho la modalidad, pero que funciona, la verdad. Y llega un momento que sabemos con la Lissandra a nivel 2 donde te aniquila el mazo y se vuelve un problema que no se puede controlar, lamentablemente. Se vuelve muy difícil ganarlo sin cartas en el mazo. Sí. Ponele que sí. Creo que es un sentimiento muy compartido ese, ¿no? El que dijiste, no me gusta jugarle en contra a Lissandra. Creo que más de uno te también estarían de acuerdo. Vemos igual que acá lo tiene un poquito techeado. Le construyó un techo, ¿no? Con la caja. Y el Withering Wall, dos copias. Withering Whale, perdón. Lamento informarte, ¿no? Que tiene dos copias. Como para responder un poquito a los mazos más agresivos. Igual yo soy de pensar que... Es bueno. Que si vas a ir con Lissandra Trundle contra un mazo agresivo, prácticamente, por más que le ponga los tech, y estás muy, muy desfavorable. O sea, si tu idea es llevar Lissandra Trundle, es porque esperás otro tipo de matchups. Entonces, como que siento que tenés que ir más all-in en ese sentido. A cerrar los que se supone que tenés que ganar. Porque si no, te estás complicando un poquito otros matchups. Y la verdad es que... Y yo no sé si le vas a ganar a Sir Irelia porque le metas una caja al mazo. La verdad es esa. Así que, bueno, ahí vamos a tener... Ese es el primer mazo. Segundo mazo que vemos que se va a ir baneado, pero lo podemos mencionar. Efectivamente. Es el de Zoe B. ¿Qué opinas de este mazo, Suki? Mazo entretenido. La verdad, me gustan los mazos con Zoe. Me gustan las opciones que trae. En general, todos los mazos que tengan cartas con la mecánica de invocar me parecen bien entretenidos. Al fin y al cabo, sigue siendo Targón. Sigue siendo muy fuerte. Trae también el silencio por ahí. Y muchas opciones al final para invocar. Que la verdad hace que cada partida sea única al final dentro de esto. Y me gusta mucho como opción. Pero no la vamos a ver. No la vamos a ver, lamentablemente, porque a mí también me encanta ver Targon y la mecánica de invocar. Pero el tercer mazo, el que sí vamos a estar viendo, también de vuelta vamos a ver Freylord. En este caso, Renekton, Sivir, Sejuani. Este mazo, debo decir que me hizo sufrir muchísimo en las rondas abiertas para el Seasonal. Uf. Creo que haber jugado contra este mazo tantas veces fue lo que me costó muchos partidos. Y es un mazo que realmente... Quizá no se ve tanto en ladder,
por algún que otro matchup desfavorable que está muy presente, como puede ser Azir Irelia. Pero contra todo lo que es Nasus, contra Lissandra, contra Dragones, contra Ezreal Draven, este mazo va muy, pero muy fuerte, Suki. La verdad que sí, me gusta mucho la opción de Renekton Sejuani, la he jugado varias veces, encuentro que es un mazo que tiene mucho potencial y pega durísimo, hay que decirlo, pega durísimo. Nunca lo jugué con una copia de Sivir dentro del mazo. Sí. ¿Qué dirías que aporta especialmente acá? Bueno, a Sivir se le levelea sola, digamos, sí. Con lo cual tenés la copia esa que cuando sale... leveleada no es mala. O sea, es difícil que se te briquee porque no vas a robar dos Sivir en el early game. Claramente no, porque hay una sola aparte. Claro, digamos, eso es lo que evitás teniendo una sola. Pero cuando está leveleada, el aportar el escudo es muy bueno para cerrar partidos, no por Sivir, porque no tiene abrumar. Pero cuando vos, por ejemplo, tenés... la idea del mazo es que Ruin Runner, ¿no?, con su escudo 6-4... le das una furia de la batalla y que eso es muy difícil de frenar para la gran mayoría de los mazos. Por el escudo, efectivamente. Cuando vos tenés a Sivir leveleada, el escudo le da a todos, cuando está atacando escudo, de una manera muy particular. Es decir, si ya tenían escudo, es como que lo tienen en aura. ¿Qué quiere decir esto? Vos no le podés quitar el escudo a la Ruin Runner. Vos primero tenés que sacar el escudo de Sivir. Recién ahí podés sacar... el de Ruin Runner, y recién ahí podés hacerle algo, algún hechizo. O sea que para congelarla literalmente, necesitarías... Sí. Claro, un doble escudo antihechizos. Claro, sí, es un doble escudo de antihechizos lo que hace. Para todas las unidades, básicamente, las que tengan escudo, y si no, las que no tienen, es uno. Así que Sivir, por ese lado, es una cosa medio circunstancial, digamos. Es muy de que la oportunidad se dé... para que sea útil. Si no, bueno, no deja de ser una 5-3 con ataque rápido y escudo por 4, que no está mal. Si pudiera llevar 4 Renekton, lo llevarías, pero no podés. Claro, claramente. Pero me gusta que esté la opción. Sí, Sejuani sí, ni que hablar. Pero me gusta que tenga esa variación, esa pequeña variación. La verdad no lo había pensado por ese lado y me parece que está bueno, porque si te sale en el momento justo, la verdad que puede marcar la diferencia entre ganar o no una partida, finalmente. Me gusta. Es una carta que es un muy buen top deck cuando los dos equipos, cuando los dos jugadores se quedan sin manos, también. Efectivamente, también. Así es. Esos fueron los tres mazos, entonces, de parte de Arc Arax. Así que cuéntame ahora los de J-Relic. Vamos a ver los de J-Relic. El primero que vamos a ver, llama la atención verlo, se ha visto muy fuera de meta, es Soraka versus Tahm Kench. ¿Versus Tahm Kench? Si están en el mismo mazo. Bueno, es que es como una competencia, a ver quién es el que carrea este. Claro. Si puede ser Soraka con sus curaciones o Tahm Kench comiéndose a todos los rivales, así vamos a ver quién gana la competencia finalmente, o si pierden los dos. Vamos, a veces pasa eso también. Un mazo muy divertido. La verdad, me encantan las mecánicas que trae este mazo. Sabemos que podés ganar una partida sin haberle tocado el nexo, sin hacer uno daño al nexo, gracias al manantial. La verdad que me gusta esta opción. Uh-huh. El Tahm Kench es una carta que se vuelve tan molesta tenerla en mesa, y más donde se le empiece a otorgar hechizos como la protección astral, el bastión, uh-huh, lo que sea. La verdad que se vuelve un dolor de cabeza bastante grande, hay que decirlo. Totalmente. Y bueno, también la pastora sabemos que tiene un gran potencial gracias a las curaciones, así que puede ser un mazo que causa problemas, la verdad. Sí, totalmente. Hay algunos matchups en los cuales es muy difícil ganarle. Pasa que es como, uh-huh, es como decíamos, ¿no?, con el caso de Trals. Es uno de esos mazos que polarizan mucho. Algunos matchups los gana caminando y otros los sufre tremendamente. La única carta medianamente, digamos, caminos divergentes para robar con mayor consistencia el manantial, no se ve tanto, pero sacando, uh-huh, eso, una lista bastante estándar, diría. Pasamos a la segunda lista, que esta es la que se fue baneada en este caso. También. Que es la de Lissandra versus Talilla. Lissandra Turbo Trals con Talilla. No, en equipo. En este caso, que también es raro ver. A veces ni siquiera se lleva Talilla, pero en este caso dos. Pero bueno, no lo vamos a ver el mazo de vuelta. O sea que la impresión que te llevaste fue mala.
Pésima, pésima del mazo, la verdad. Solo lo vi perder, así que F por el mazo nomás. Y no lo vamos a ver en esta ocasión. Y como tercera opción, ¿qué tenemos? Tercera opción tenemos de vuelta Rennec, 3 Rennec, una Sivir, 12 Yuani, ¿no? Listas bastante parecidas, de hecho. Muy poco ¿No diferente, son quizá un iguales? poquito. No, no, hay un poquito más Ah, no, sí, hay diferencia en los hechizos, es en verdad. los hechizos, sí. Vemos Sí. que la lista de Arrax lo que lleva es doble Ice Ife. Shard. O sea que es una lista un poquito más techeada Claro. para luchar un poquito contra quizá Cirirelia o contra. O contra quizá un Nasus. O sea. Contra unidades de uno de vida, por así decir. Del otro lado, no, va más a lo que es el mazo. Te estampo unidades grandes en la cara con Abrumar y arreglate. ¿Qué opción te Básicamente. gusta más en este encuentro, conociendo todos los mazos que hay disponibles? ¿Cuál te gusta más de esas opciones? A mí en líneas generales esto es como así, casi algo filosófico. A mí me gusta jugar más las listas óptimas generales. Es decir, no me gusta mucho jugar con Tex. Porque nunca sabes qué va a ir tu rival. Digamos. Podés hacer una buena lectura, pero yo prefiero no polarizar. Los techs polarizan. Es decir, hacen más favorables los mazos contra los que te echaste y menos favorables contra los que no. Yo prefiero estar en un punto más intermedio donde te da más libertad de compensar la falta de techs con habilidad, digamos, quizá. Me parece ahí la resolución en base a los recursos, entonces. Me agrada, me agrada. Lo hemos visto en tus partidas. Brevemente, brevemente porque me fui eliminado medio rápido la vez que te tocó castearme. Pero bueno, lo importante es que se casteó aunque sea un poquitito, una Sí. probadita ahí. Pero Y se vivió con toda la emoción, aparte, perdóname, pero con Draco y estaba el Doc ahí con sí. nosotros, estábamos gritando de la emoción en las partidas. Sí, tuve la oportunidad de verlo después y la verdad que estuvo muy bonito eso. Creo que la producción en este momento le está avisando a los jugadores que ya pueden comenzar cuando quieran este partido. Decíamos, J-Relic versus Arax. Si gana J-Relic, se termina acá, se lleva cripto. Han jugado, ya son meses de competencia, en el cual han vencido equipos bastante importantes de Latinoamérica, bueno, también con jugadores de España. Realmente es la culminación, esta final, de mucho esfuerzo, muchos partidos difíciles, muchos encuentros peleados, algunos no tanto, contra nosotros, por ejemplo, no fue peleado, pero otros partidos sí, sí fueron, y bueno, esperemos que este también lo sea. Esperemos que sí. Igual recordemos que es al mejor de tres, así que por más que gane esta primera partida, J-Relic contra Arax todavía puede remontarlo, puede ganar las dos siguientes, así que vamos a ver qué va a estar pasando. Pero la realidad es que sí, si gana dos partidas J-Relic, sean seguidas o no, lamentablemente se acaba aquí para el equipo, ¿cómo era? ¿Chiringo? Así es. Contra Chiringo, tengo una pregunta, Suki. Si tuvieras que abrir, ¿no? Te estás jugando el campeonato, te estás jugando la vida. Tenés que abrir con uno de estos mazos. Okay. ¿Con cuál mazo abrís? Bueno, de los que están acá disponibles y de los que no están disponibles. O sea, de alguno que vos Okay, de dijeras, los que. me juega la Ok, vida. soy fan del Nasus Thresh todo el rato. Ok. Me gusta mucho. Es de los que más juego, así que definitivamente incluiría ese. Y de las opciones que estuvimos viendo ahora, y específicamente de estas últimas, definitivamente iría con la Sejuani y Renekton. Me gusta, me divierte ese mazo, no sé por qué. Es un mazo muy fuerte, aparte contra bastante de lo del meta. Y realmente, digamos, no tiene muchas falencias. Nada más que no era el meta para ese mazo. En ladder, digamos, ¿no? Sí, en torneo se vio muchísimo. Sí. Pero también un factor a considerar es el factor psicológico, Suki. Contame, ¿cómo crees que pueda afectar mientras me avisan que ya están comenzando partida? Me avisan de la Produ. Bien. Lo esperamos. ¿Cómo Lo crees que esperamos sin puede problema. afectar psicológicamente a los jugadores el hecho de estar jugándose el partido que define el campeonato?
Yo creo que es muy personal eso, ¿no? Porque sabemos que hay gente que funciona mucho mejor bajo presión y creo que no le afecta. O al contrario, gente que juega mejor incluso estando bajo presión, la verdad. Un don poder hacer eso. Y hay gente que sí, que obviamente le afecta un montón y la sufre muchísimo. Pero no sé, le tengo fe a Arax, la verdad. Lo veo como un tipo tranquilo. Sí, un ¿Qué jugador muy crees? pensante. Acá vemos un poquito apenas comenzado ahí el encuentro. El comienzo, ambos jugadores con el mismo mazo. Digamos acá el Mirror. Ajá. Muchas veces se dice, no estoy de acuerdo, pero muchas veces se dice que el Mirror se define por quién roba mejor. Vemos del lado de Jade Relic. Ya tiene los Yetis, ¿no? Como para empezar a descontarlos. Del otro lado, Arax también tiene uno y ya lo pudo bajar. Creo que tiene un poquito mejor mano Arax en este comienzo. Me gusta la mano de Arax y las opciones que tiene. Arrancar el juego con el hechizo de Trinda, no me encanta. No es una opción que me gusta, pero bueno, será útil más adelante definitivamente. Sí, el hechizo de Trinda, que es el gran cerrador de partidos. Acá en el Mirror se puede llegar a recibir un silencio si tu unidad no es con escudo mágico. Vemos acá la decisión del bloqueo. Pasa 3 de daño Jade Relic y una carga para la Sejuani, esté donde esté. Pero te repito, del otro lado se ve un poco más fuerte la mano de Arax. Vamos a ver ahora si esa corredora de la ruina. Se hace esperar el top de que decidir acá con ataque rápido contra una unidad con vulnerable puede ser bueno, ¿eh? Ah, me gusta esa opción definitivamente. Por ahora no será igual. Vemos que la tiene en la mano y ahí permanece de momento. A ver cómo responde ahora Jade Relic. ¿Qué ¿Bajará harías un tú? Yeti? Y, Yo o creo, sea, ¿no? el tema es hasta qué punto podés perder tiempo para ganar maná más adelante, digamos. En este momento ya pagar 3 por un 5-5 es una buena combinación de ambos, ¿no? Tempo y ¡Hasta se los eficiencia en comen maná. Y vivos! todavía tenés el otro que lo podés bajar por 0 o por lo que gustes. Efectivamente. Efectivamente. Ojo. Está interesante, ¿eh? Me Sí. gusta cómo se da este mirror, definitivamente. Acá, ojo, porque el canto de troll puede hacer que dos trades que parecen muy favorables para Arax, es decir, Sea algo muy triste. exacto, porque le arruina los dos trades. Si fuera por el 5-2 contra el Efectivamente. 5-5, yo creo que este ataque solo está bien, porque si tu rival tiene canto de troll y lo usa, ya no es tanto válido. Entonces probablemente no lo use. Exacto. Exactamente. Sí, no, sí. Estuvo bien ahí atacar solo con una, deshacerse de una de las unidades. Siempre sirve deshacerse de las unidades con abrumar. En tu turno de ataque, digo, matar a las del enemigo, porque si no, sabes que el turno que viene va a hacer daño que de una manera u otra pase, a menos que tengas unidades con demasiada vida en tu mesa, la verdad. Sí, exactamente, eso es clave en este matchup, o sea, siempre que vos puedas ser el que ataque y no el que se defiende, va a ser mejor por el tema del abrumar. Sí. Así es, así es. Ok. Es momento de ver esa furia. 8 de maná. ¿Vos decís? Puede Puede ser, ser. ¿eh? Se ve como una opción muy viable. Ahí está. Ahí está. Pasar Uf. todo el daño posible. ¡Ay, no! Alguien que sí sabe luchar. Uf, no, no, no me gusta cómo se ven las cosas para Arax en este momento. Es mucho daño. Pero también es cierto Y es mucho. que el turno que viene va a tener atacantes que lo puedan matar. Ojo con el canto de Llevaré mis troll, problemas igual. hasta donde Claro, alcance ahí a está. ver. Ya con eso es más difícil que te lo mate, porque el canto de troll. Que no te lo mate, perdón. Porque el canto de troll no lo puede afectar ahí. Sí, tiene una Sejuani por ahí, podría utilizarla perfectamente. No va a Sí. ser el caso. Sí, porque salvaba la corredora de la ruina, ¿no? Con Sí. Sejuani. Así es. Bajo mis pies Decide no y el viento utilizarla tras mi igual. espalda. Me imagino que tendrá un plan.
Y va por Civil. ¿Quieres decir que huele a aventuras y dinero? Y Civil que queda con vulnerable justamente por el hito. Huh. Bueno, puede hacer el exhaust. Ahí está. Extenuación que baja el ataque, pero no la vida. Así que, bueno, muy arriesgado esto porque... ¿Canto de troll? No, el canto de troll no lo puede afectar quizá por el escudo, pero el moldeando... ¿Levelea aquí Sivir? Me imagino que sí, sí. Si no, no te arriesgarías. Sí, 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 sí. Sí, no veo la cuenta de daño, pero probablemente sí. Sí, 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 claro que sí. Entonces, sí, acá no se puede. Muchas gracias a la producción. Jota, sos tú la producción. Ok, secreto. Gran trabajo. Fuera de mi camino. Gracias, producción. Nunca cambien. Ok. Está viendo cómo bloquear. Ojo, pero igual. Claro, eso te iba a decir. Sí puedo usar el canto de troll y pierda Sivir con eso. Claro. Sí. Sí, esa es la otra opción. Vale pelear Sivir, pero. Pero no va a matar. Se muere. Ahí se muere. Exactamente. Y ahora ojo, porque digamos. Este ataque puede ser letal en el open. Tranquilamente. Sí. Ojo, mucho ojo con Jay Relic. De hecho. Ojo, no vaya a bajar nada. Ok. Bueno. Así como está. No hay respuesta posible, me parece. Lo tiene que dejar pasar y tenemos... Nada que hacer. ¡Letal para Jay Relic! Suki se pone 1-0 arriba con el Abrumar. Así es, la verdad, el Mirror Match... Me encantó verlo. Pero la cantidad de daño que hizo justamente con la furia de la batalla... Implacable. No había nada que hacerle, lamentablemente. Ahí, pobre Arax, termina perdiendo esta primera partida... Pero le queda otra oportunidad. Así es, y de hecho creo que no se están haciendo esperar. Ya van a ir a partido entre el segundo juego entre Jay Relic y Arax. Tiene que ganar Jay Relic para salir campeón esto. Arax tiene que ganar para forzar un tercer juego. No nos dieron ni chance de decir qué importante fue el turno que se arriesga con 8 de maná. Vamos a estampar esa furia. Decir, bueno... vamos a ver si tenés alguna manera de detenerlo esto o destruirlo, probablemente pierdo. Y si no, puedo ganar. O sea, vio la línea y la jugó. Sí, así es. Aprovechó ahí a sacar esa ventaja. Yo creo, la verdad, y tengo que decírtelo, lo hubiera jugado un poquito distinto. Hubiera bajado la Sejuani para justamente evitar todo el daño de la carta que hacía 13 en lugar de bajar a la Sivir de repente. Claro. Porque eso ya fue en el turno de ataque, ¿no? Creo que sí. Bueno, de todas maneras, difícil saber qué habría pasado. Y ahora vuelve nuevamente con el mismo mazo Arax en esta ocasión. Como perdido lo puede repetir. Y por otro lado tenemos Rakatar Kench. Sí, y cuidado porque hay una mano bastante pesada al lado de Arax. Esto puede ser bastante complejo. Ataca a la pastorcita con 0 ataque. Una cosa medio simbólica. Excelente. Está bien. Para que participe. Todavía no tiene nada. Nada para bajar. Fíjate que Jay Relic sabe que no hay una avalancha o nada de eso en el mazo de Arax. Así que acá tiene un open bastante potable. En el cual inclusive se cura. Uy, no te puedo creer. Uy, esto va a ser pero doloroso. La mano medio briqueada del otro lado. Que finalmente cae algo, pero un poquito tarde. Turno 4. Y flotar 3 de vuelta de maná. No, y mira esa pastorcita, por favor. Y ya está leveleada Soraka cuando venga. Sí, más encima de eso. La verdad que... Wow. Ay, lo veo muy difícil para Arax en este momento. Fíjate que tampoco le cuesta mucho sacarle el escudo a esa corredora porque puede usar el chantaje. Sí, ahí tiene. Costó 1 de ráfaga, la verdad que... pasa, ¿no? Decide atacar.
Yo creo que había alguna línea, quizá con el exhaust. No, pero para qué, si... No sé, bueno, sí, puede ser, pero... Vas... Es que atacabas ahí y dañabas a las unidades y se curaban el turno que viene, la pastora sí, crecía aún más. Era como... Sí, te arriesgabas, eso es lo de que, hecho había lo castigos. Que... Había muchos castigos. Sí. Hecho, por eso. Eso es lo que vuelve este mazo tan molesto también, ¿no? Justamente que... Este ataque... Que es un problema. Baitea. Ok, tiene que bloquear a, tiene que bloquear a la pastora, 100%. Bueno, si la pastora se lleva una corredora, te digo, le hacemos un monumento a la pastora. Sería, ¿no? El para el jugador. Sí. Sí, sí, sí. Ok. Igual son 4 de daño. En este momento va a estar quedando un 6 de vida. La veo difícil. Complicado el partido para Arax, que en este momento con la roca moldeada estaría llevándose un muy buen trade ahí. Pero okay, sí. Todavía están las opciones de bastión. Sería como la más simple. Y a veces lo más simple, lo más efectivo. Funciona, funciona. Furia de la batalla, ya fue. La pastorcita parece que tiene furia de la batalla. La verdad que le falta la bruma nada más, y te digo. Y te hace caso. Realmente creo que... Mirá, me escuchó. No es malo para nada porque el bastión finalmente termina no sirviendo para nada. En este caso. Sí. Quizás sí. Podría haber hecho ese... Ponerle 4 de vida más extra, quizá, pero no bajas las Zoracas y querés robar. Está bien, bueno, cae Zoraka, levelea inmediatamente Suki. No hay corredora, pero sí hay una 12-4 del otro lado y ojo. 5 balito, todavía le falta alito, por suerte, para Arax. Para ganar la partida solo, digamos. Uf. Otra pastora más. No, es, ay, que, ay, ay. Es que fíjate. Se tiene que llevar a la Zoraka, sí, pero a la vuelta puede ser como si fuera agro, Jay Relic, hacerse demasiado ancho para su rival. Puede ser, puede ser. Yo la verdad acá, no sé qué haría, me pondría a llorar. No, quizás atacaría de una. ¿Qué harías tú? Yo creo que tiene que desarrollar. Porque tiene que pasar más daño. No puede conformarse con pasar solo 4. Quizá. Que pretende que sean 11. 4, ¿no? Podrían. ¿Cómo claro, que 4? Pero, 11. Pero va a querer agarrar a la... Va a querer agarrar a la Zoraka. La hija de las estrellas. Te despejaré el camino. También me alegra verte. Sí, claro. Lo malo es que ahora con esta carta ya tiene 7 de vida también por otro lado para bloquear. Sí, y le puede dar más vida todavía, de hecho. Sí. Efectivamente. Effectivi Wander, mi estimada. La 2-7, el protector ahí, podría darle más 4 de vida. Quizá, no sé si era la opción bajarlo todavía. Por el hecho de que vos podés baitear para que no te agarren a Zoraka. Quizás siempre la agarraban, ¿no? Pero. Sí, yo creo que le iba a agarrar igual a Zoraka. Baitear que puedas tener. O sea, porque si vos ahí, Zoraka, le das más de 11 de vida, es partido, ¿no? Porque a la vuelta te curás muchísimo. Sí, olvídate. Olvídate. Ok. Ok, va a recuperar vida. Ese es el problema también, ¿no? Que dependés de hacerle daño al nexo y está constantemente recuperándose. Bueno, esto puede ser no letal, ¿eh? Es vamos letal. A ver. Bueno, por el momento plantea no, letal. No, vemos que no hay del otro lado. Hay un cántico que reduce en 2 el ataque, pero en cuanto lo haga, sí. Se va a curar. Y va a aumentar el ataque en 2. Me parece que Jay Relic acá está diciendo que puede ser partido esto para... Cripto y campeonato 2-0-2-0, ¿puede ser? Sí, puede ser, porque la pastorcita ataca 6 de vida. Tenía el nexo, tenemos letal y campeonato para Jay Relic y para Cripto, que se lleva 2-0-2-0. Tremendo campeón, felicitaciones.
por el campeonato, que se fue rapidísimo a la final, Suki. Increíble, la verdad que no me hubiera imaginado nunca que iba a pasar tan rápido. Jugaron muy bien los chicos de Crypto, ¿qué te digo? Jugaron demasiado bien. Y me encantó ver esta opción de Soraka Tamkench ganando acá. Y lamentablemente no se dieron las cosas para el otro equipo. No se dieron las cosas para el Chiringo, como decíamos. El Abrumar ahí, la verdad que no debería haber tenido tanto problema. No sé si es un mal match a veces, pero no jugó hasta turno 4 recién, bajó una 3-1. Creo que difícil briquearse más violentamente. Un poquito de mala suerte quizá ahí, pero también es cierto. Muy bien jugado, muy bien entendida la situación de jugarlo como si fuera un mazo agresivo el de Soraka Tamkench por parte de Jay Relic. Y termina cerrando el partido y cerrando la serie y el campeonato para Crypto. Increíble el esfuerzo a lo largo de meses de trabajo, de estudio, de trabajo y de estudio real, de trabajo y estudio competitivo deportivo, una acumulación de esfuerzos, de trabajo en equipo para llegar a esta instancia final y llevarse con muchísima autoridad. Esta final no dejó dudas, fue el mejor equipo de la Liga Crypto y se consagra campeón, Suki. La verdad que sí, demostraron ser el mejor. No solo no dejaron dudas, sino que no dieron espacio a dudas, porque no le dieron espacio al contrincante en ningún momento de poder tener la opción de llevarse una partida de nada, realmente. Creo que la que estuvo más peleada fue el primer juego que vimos, donde parecía que el Discard Agro iba a perder, pero de todas maneras logró remontar esa situación. La verdad que estuvo increíble. No sé, lo hicieron muy bien. Piru jugó muy bien. Acá Jay Relic también. O sea, y ojo, no se malentienda, ¿no? Arax también jugó súper bien por ahí. Los chicos jugaron todos bien, pero no se dio. No hubo chance. Se puede hablar también de muy buenos pálpitos a la hora de plantear los lineup, quizá. Más que nada en el primer partido se vio como un lineup triple agro que tenía muy targeteados a dos de los mazos de rayitos. Con lo cual, bueno, o a uno, perdón, que en este caso Turbo Trolls. También no le iba a ir mal contra los otros, pero en este caso al que vimos es Turbo Trolls. Muy targeteado con triple agro, podés banear uno, pero los otros dos iban a ser muy difíciles de pasar. En este caso vimos a Discard Agro Que realmente, si Turbo Trolls no lo pudo ganar con todo lo que tuvo, se me hace muy difícil ver cómo lo pudo haber ganado. Y después contra Teemo, que también fue muy difícil. Así que creo que no fue una diferencia tanto de nivel de juego, sino unos lineups que realmente fueron muy bien leídos por parte de Crypto. Así es, definitivamente. La verdad que se vinieron súper bien preparados y encararon todo lo que tenían que encarar. Realmente la jugaron muy bien y nada, se nota que tenían que llevarse esta victoria, no me queda duda alguna, porque fue rapidísimo. Aparte, lo más rápido posible lo terminaron. Me quedé con ganas de ver más partidas, Jota. Bueno, ahora si querés podemos jugar Turbo Trolls en Ladder. Ahora te paso mi Discord y jugamos un ratito. Así te enseño la fuerza del mazo. No es cierto. En este momento, no sé, si querés que te enseñe Turbo Trolls. No me parece. Perdón, que no, te estaba diciendo que sí por compromiso, Jay. Jay, te dije, ojo, Jay Monda. Pero dale, no hay problema. Pero bueno, no, ¿qué queda? Agradecer muchísimo a todos los participantes, a la grandísima producción que tuvo el día de hoy la Liga Runeterra de las Américas. A agradecerte a vos, Suki, por haber estado, participado, gran figura de la comunidad que se hizo presente en esta velada especial de la final de la Liga, que realmente fue muy esperada por todos, y también mucho a la comunidad, ¿no, Suki? Sí, por supuesto, siempre agradecerle a la comunidad, a todos los que estuvieron ahí apoyando en el chat, la verdad, los players que estaban jugando también, por supuesto, y bueno, nada, gracias, lo dije al principio del programa, pero viste, de producción me tenía un poco censurada los primeros 5 minutos, así que lo vuelvo a decir, gracias por invitarme también a castear este torneo, primera vez que estoy con LRA casteando algo, así que súper contenta de estar acompañando en esta ocasión, se pudo al fin, así que
nada, se pasó muy bien. Ojalá hubiesen sido más partidas, me quedé con ganas de más juegos, sí, pero sí, nada, se divirtió un montón, así que nos vamos a estar viendo en la próxima, me imagino. Así es, la próxima Liga de las Américas que se viene renovada, va a haber nuevos equipos, se renuevan las ilusiones, se renuevan las emociones, Suki. Y se renuevan también las oportunidades de KDA, equipo que estuvo ahí peleando el descenso, pero nos salvamos. Así que vamos a estar nuevamente con Tommy Samo, con Ness de la Guía, con Shade Amonda. Vamos a estar todos ahí con Facu también, a ver qué podemos hacer la próxima edición. Y va a estar también Crypto y va a estar también Chiringo, pero sobre todo Crypto va a estar ahí. Vamos a ver la defensa del título que se viene en la próxima edición. Vamos a ver si pueden ser los primeros en ser bicampeones. Realmente va a haber mucha expectativa con eso. Jugadores que vienen jugando cada vez mejor. Así que vamos a ver si la temporada que viene también repiten. Y no queda mucho más que decir, más que agradecer a la gente, agradecer a la liga y agradecer a los jugadores, también a Bozuki. Nos vamos y a recordarles ver que este sábado hay torneo de temporada. Ah, podemos hacer eso también. Hay que recordar este sábado. Suki no va a estar presente en físico, sí va a estar presente en nuestros corazones, en espíritu, cuando estemos ahí casteando junto con Draconis y también con Mari Yolo, otro que se va a hacer presente en nuestros corazones, va a ser el Doc Sirdar, para castear a Damián 1917, grandísimo jugador, estuvo en esta season peleando hasta el final el primer lugar. Tomás Samo, uno de los jugadores más fuertes de Latinoamérica, uruguayo, compatriota de Suki. Y también va a estar Jaco Waco, representante, siempre va a haber un representante de Argentina, en este caso Jaco Waco, que terminó 9-0 el seasonal con muchísima autoridad, se clasificó, así que va a ser sin duda uno de los favoritos a llevarse todo y esperemos que así sea, que vuelva para LATAM, así como fue la vez que lo ganó en la primera edición Pushpi. Esto el sábado, no se lo pierdan por todas las redes oficiales de Riot también. Pero bueno, llegó el momento de despedirnos. Un agradecimiento una última vez a toda la gente por haber estado ahí. Un abrazo grande a toda la comunidad de Latinoamérica. Esto lo hacen ustedes, se hace para ustedes y lo hacen ustedes. Sigan apoyando, sigan estando, sigan participando, ¿por qué no? Sigan queriendo jugar en sus equipos, formar equipos, participar de equipos, crear contenido, todo lo que hacen, que hace esta maravillosa comunidad lo que es. Nos vemos en la próxima edición de la Liga Runeterra de las Américas. Chao.